have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know Bueno, sábado 1 de febrero, como veis, super temperatura en Barcelona, 20 grados, cosa que no es muy normal. Ahora mismo son las 4 de la tarde, ya tardito, he salido esta mañana a correr y he pensado, Abel, ¿no echas de menos esas salidas fixeras tuyas a dar una vuelta al puerto de Barcelona? Tranquilito, sol, playa, fixi. Bueno, y eso es básicamente lo que estoy haciendo. Os quiero hablar de algo que le está pasando a Francisco Borrero, compi de YouTube, compi de Fixi. Bueno, algunos ya sabréis que le han hackeado el canal, bueno, le están pasando cosas bastante feas y luego os hablaré. Por cierto, Francisco, no puede ser más oportuno, estoy hablando de ti, mira. ¿Estos tuk-tuk se les considera bicicleta o se les considera casi coche? Ocupan los dos carriles. Hace cosa de 2 semanas hubo un temporal súper fuerte en Cataluña y mirad, esta estatua al suelo. Creo que hay un vídeo en Twitter en directo cómo se caía. ¿Cambiaste la bici por el skate o cómo va esto? ¿Qué tal? ¿Bonito? Una marca de gafas y queréis colaborar con el canal, enviadme un mail porque se me han roto mis Ray-Ban y estoy muy cabreado. Mira, Gastón, el barco del billón de dólares, sigue allí. Creo que no le dio para la gasolina. Buah, tú imagínate la de litros que le cabe a ese bicharraco. Os digo una cosa, si un día queréis ligar por Barcelona, llamadme que os dejo la fixi. No sabéis las chicas cómo miran la bicicleta. A mí no, a la bicicleta. Mira, a Gastón sí. Chao. Bueno, Gastón se fue para casa. Momento de darle duro a la fixi. Voy a dejar la cámara grande. Pongo GoPro. Y a fuego. Que me da este bicho. Bueno, como habéis visto en el título de este vídeo, voy a hablar sobre el caso de Francisco Borrero. No lo he hecho antes porque no tenía toda la información sobre el caso de Francisco, sobre que le han hackeado el canal de YouTube. Habíamos hablado alguna vez del tema, pero hoy me ha contado un poquito todo lo que ha pasado y qué es lo que pasará y cómo, al final le he preguntado yo que cómo podía ayudarle para, bueno, pues para hacer más esto más grande.
Bueno, primero que todo, si no sabéis quién es Francisco Borrero es un venezolano que está en Nueva York, se dedica a, es bike messenger en Nueva York y lleva una Fixie. Coincidí con él hace 2 años por Navidades que fui con mi madre y gracias a él pude cumplir uno de mis sueños que fue rodar en Fixie por Times Square y por todas las calles de Nueva York. Este estabilizador mejor que el de móvil, mejor que el mío, ¿eh? Puedes poner una cámara buena. Sí, sí. Y bueno, tenemos buena relación, así que aquí estoy para intentar ayudar a Francisco a hacer más fuerza y que recupere su canal lo más pronto posible. Bueno, como has visto, hoy he hablado con él por WhatsApp y me ha dicho 2 cosas que podemos hacer para ayudarle. Bueno, él me acaba de decir a partir de qué vídeo está hackeado. El último vídeo que él ha subido es este que está señalado en rosa, el de ya casi puedo darles un van tour. Todo lo que hay por encima de ese vídeo, todo esto, ¿veis? Todo esto. Esto no lo ha subido Francisco. Este es el primero que ha subido el hacker. Bien, ¿qué podemos hacer? A partir de este vídeo que dice veamos si Uber Eats vale la pena, le damos al vídeo. Directamente lo paramos rápido en pause para que no sume reproducciones y nos vamos a estos 3 puntitos de aquí arriba. Aquí, como veréis, en estas pestañas hay una que dice denunciar. Nos vamos a denunciar y nos sale contenido sexual, contenido violento, bla, 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 bla. Seleccionáis la última, contenido engañoso o con spam. Seleccionamos esta opción y le damos a denunciar. Aquí podéis pensar, hostia, Abel, pero así le vamos a cerrar el canal. Bien, yo he hablado con Francisco y me ha dicho, en este momento prefiero que cierren el canal y cuando YouTube llegue a mi caso y yo recupere el canal, ya lo reabriremos. Pero prefiero que esa persona que me ha hackeado la cuenta no se esté llevando beneficios a costa mía. Y la segunda opción donde yo creo que podemos hacer mucha fuerza es en Twitter. Twitter es una red social que tienes acceso muy directo con personas conocidas o, en este caso, YouTube. Y bien, en lugar de hacer cada uno un tweet etiquetando a Team YouTube y Francisco Borrero, yo lo que creo que hay que hacer es hacer que un tweet tenga muchos retweets. Entonces, YouTube verá ese tweet y dirá, oye, ¿por qué tanta gente le da retweet a ese tweet? Joder, tanto tweet, retweet, me estoy liando un poco. En definitiva, YouTube se dará cuenta que ahí pasa algo. Yo os voy a dejar el link directo a ese tweet que es este. Es un tweet de Francisco Borrero que dice, Team YouTube, hola, necesito ayuda para recuperar mi cuenta. Soy youtuber y dependo de mi canal. Gracias. Siempre que os he pedido algo en este canal habéis respondido de puta madre. Siempre estáis apoyando. Ya sabéis que para mí sois como una familia y para Francisco, por supuesto, su canal, como dijo una vez él, su canal es su casa y en su casa entra quien él quiere. Y de momento tiene 90.000 suscriptores ya. Bueno, 87.500, pero casi 90.000. Que por cierto, hace 3 años yo tenía más que tú y Francisco me has... Pero bien, ¿eh? Pero bueno, esto no es una competición. Que él tenga más o yo tenga menos o al revés, no pasa nada. Cada uno va con su camino y es... Para que me entendáis, esto no es como un partido de tenis, que no gana uno el otro. Aquí ganamos los dos. Uno crece un poco más rápido, el otro un poco más lento, pero los dos vamos por el camino correcto. En definitiva, yo creo que en Twitter es donde podemos hacer más fuerza, también denunciando todos los vídeos que se van subiendo que no ha subido Francisco. Supongo que cuando Francisco recupere su canal ya hará un vídeo en plan, ya he recuperado el canal y ese vídeo no lo denunciéis, sobre todo. Él supongo que ya os avisará en las diferentes redes sociales, tanto Twitter como Instagram. No sé qué más puedo hacer yo por Francisco. Si al final decide, como me ha dicho, de abrirse un canal nuevo, pues intentaré desde aquí apoyarlo al máximo para que vuelva a estar donde estaba. No es fácil empezar otro canal de cero con teniendo 90.000 suscriptores ya. Así que espero que pronto YouTube se dé cuenta y le devuelva la cuenta y esos hackers dejen de ganar dinero a su costa, ya que sé de buena mano que esto es muy difícil. Y dedicarse solo a esto es un objetivo que tenemos casi todos los que dedicamos mucho tiempo a YouTube. Y ahora que Francisco lo estaba consiguiendo, le ha pasado esto y creo que no se lo merece. Así que, Francisco, ojalá recuperes tu cuenta lo más pronto posible. Y chicos,
siempre habéis estado ahí, siempre habéis estado apoyando. Yo creo que es momento de sacar el teléfono, entrar a Twitter, entrar a YouTube, hacer esos pasos que os he dicho, que no os cuesta nada, serán 5 minutos, y vamos a intentar ayudar a Francisco a que recupere su canal lo más pronto posible. Postdata, qué finita va la Fixie desde que la llevé a reparar, ¿va? Y yo que tenía miedo de traer el dron a New York y míralo. Adiós.